Heldu den irailean, bueno. Pirineoetako eta Pirineo horreko beste familia batzuek berri sentituko dute instituzioen ahantzura beraiekin eta haien seme alabekin. Eta seme alabak Iruñera joaten ikusiko dute. Edo lagundu egin beharko dituzte ikasketekin jarraitu alizateko. 16 urterekin seme alabak joatea eta familia banantzea emozionalki zaila da. Eta dena berrantolatzera behartzen gaitu. Gainera, gure gazteek ikasten jarrai dezaten, familiok aparteko gastu ekonomikoei aurre egin behar diegu. Pisuak, egoitzak alokatzea, garraioa. Beste alde batetik, etxeetatik eta herrietatik urrun ikasi beharrak deserrotzea dakar. Eta bertako despopulazioa bultzatzen du, gure pandemia nagusia. Izan ere, Pirineoetako ibarretan kilometro karratuko 4 biztanle baino gutxiago bizi gara. Eta gainerako eremuak ere despopulatzeko arriskuan daude. Buenas tardes a todas y todos. En septiembre, nuevas familias del Pirineo y Prepirineo volverán a sentir el olvido institucional para con ellas, sus hijos e hijas, y tendrán que verlas marchar o acompañarlas a Pamplona para que sigan sus estudios. A la administración conocedora de la situación le demandamos que actúe en consecuencia, teniendo en cuenta los siguientes factores que las familias tenemos que vivir. Las separaciones familiares en edad tan temprana nos obligan a realizar reestructuraciones familiares muy importantes, siendo además bastante complicadas emocionalmente. Los gastos económicos extras que las familias del Pirineo y Prepirineo tenemos que acometer para que sigan estudiando nuestros y nuestras jóvenes. Alquiler de pisos, residencias, viajes. El desarraigo producido en la juventud del noreste de Navarra con la obligación de estudiar lejos de sus hogares y sus pueblos, dando más apoyo a la despoblación de esta zona de Navarra. Los valles pirenaicos están muy afectados por esta lacra, con menos de 4 habitantes por kilómetro cuadrado, y el resto en riesgo de despoblación. Administrazioa honen jakitun da, eta gu ez gaude prest isilik geratzeko. Argi eta ozen eskatu nahi diogu gaiari heldu eta institutua lehenbailehen abian jar dezan. Ezin dugu bazterketarik jaso gure bizilekuagatik. Are gutxiago gure semealaben hezkuntzari dagokionez. Ekialdearentzat premiazkoa da Irunberriko D ereduko institutoa. Gure semealabek ez alde egiteko eta despopulazioa geldiarazteko. Aurten Nafarroako aurrekontuetan diru partida bat onetsi zen. 2022an proiektua idazteko eta obrak hasteko. Orain Kontseilaria konpromesua aldatu du. Esan du lizitazioa urtearen amaieran egina egonen zela. Baina aurrekontu akordioak argi esaten zuen. 2022an obrak hasteko. La actuación de la administración nos obliga a no quedarnos en silencio. No podemos estar penalizadas por nuestro lugar de residencia en ningún caso, y menos en un tema tan importante como es la educación de nuestros hijos e hijas. El instituto en modelo de Lumbier es una necesidad urgente en el noreste de Navarra, para acabar con la obligada marcha de los y las jóvenes de 16 años de nuestros pueblos. Este año los presupuestos de Navarra asignaron al instituto una partida para realizar el proyecto y comenzar las obras en 2022. Ahora el consejero cambia el compromiso y nos habla de tener la licitación hecha a finales de este año, cuando el acuerdo presupuestario reza comenzar las obras en 2022. Bestalde, aurteko aurrekontuei buruzko foru legeak 45. Artikuluan ezartzen du Hezkuntza Departamentuak ikastetxe publikoak eraikitzeko espedientea izapidetu ditzakeela. Eta horretarako gastu konpromisoak har ditzakeela urrengo urteko aurrekontuaren kargura, baldin eta ikasturtearen premiei erantzuteko bada. Beraz,
departamentuak beharrezko tresnak ditu, irakasle eta hezkuntza beharrak prestatzeko, eta institutoa egiteko, garaiz dago gauzak ongi eta kalidadez egiteko. Por otra parte, la Ley Foral de Presupuestos de Navarra para el año 2022, en el artículo 45, establece que el Departamento de Educación puede tramitar expedientes destinados a la construcción de centros docentes públicos, adquiriendo al efecto compromisos de gasto con cargo al presupuesto del ejercicio siguiente, siempre y cuando los citados compromisos correspondan a un periodo anual que sea diferente del ejercicio presupuestario por responder a las necesidades del curso escolar. Entendemos que el departamento tiene las herramientas necesarias para hacer el instituto y preparar las necesidades educativas y de profesorado. Hay tiempo para hacer las cosas bien y con la calidad necesaria. Erronkariko, Zaraitzuko eta Agoitzeko guraso elkarteek eta Zangotzako eta Irunberriko ikastolako batzordeek eskerrak eman nahi dizkizuegu, babesa eman diguzuen erakunde guztiei, eta gaur, ona eta hemen zaudetenoi. Bai eta Irunberriko herritarrei ere, izan ere, hau harrera herria izan da Pirineoarentzat, ikasleen egoitza zaharraren garaian bezala. Desde las APIMAS de Ahoy, Roncal, Salazar y Juntas de las Ikastolas de Sangüesa y Lumbier, os damos las gracias a todas las entidades que nos habéis dado vuestro apoyo incondicional, a las personas que os habéis trasladado hoy a Lumbier y a los vecinos y vecinas de este pueblo, que siempre ha sido de acogida para el Pirineo, con aquella antigua residencia para estudiantes, esta, en la que estamos. Esperamos que esta manifestación haga reaccionar a la Administración y que el 6 de junio sirva para cambiar la actual situación de inseguridad para las familias y convertirla en seguridad para el futuro. Pedimos a los grupos parlamentarios, Gobierno de Navarra y Departamento de Educación que actúen de urgencia para poner en marcha el Instituto para el curso 2023-2024. Instituto en Lumbier ya. Espero dugu, gaurko manifestazioa mugarri bat izatea, eta administrazioa mugiaraztea, eta dena azkartzea. Parlamentuko taldeei eta Hezkuntza Departamentuari eskatzen diegu lanari ekin diezariotela. Institutoa 2023-2024an abian jartzeko. Ekialdeko institutoa orain!